Saludos y bienvenidos a una nueva edición del informativo semanal. Hoy es viernes, 14 de julio. Numerosas actividades han sido las que hemos tenido a lo largo de la semana en nuestra localidad. Las veremos a lo largo de esta edición del informativo, pero como siempre, les dejamos con titulares. Los alumnos de la Escuela de Verano se unen a la Patrulla Verde en una batida de limpieza por el entorno de Marmolejo. La Escuela Virtual de Formación que ofrece el Ayuntamiento de Marmolejo pasa de 154 a 168 cursos. Éxito en el curso formativo de Animación Sociocultural para Jóvenes y el Participer Meet. Taller de creación, lectura e interpretación de cuentos Kamishibai. Presentada la programación de actividades de verano preparada por el Ayuntamiento de Marmolejo. El balneario de Marmolejo acoge el espectáculo de magia del mago Miguel. El lunes, los alumnos de la Escuela de Verano se unieron a la Patrulla Verde en una batida de limpieza por el entorno de Marmolejo. Niños y niñas pudieron ser conscientes de la importancia que tiene el reciclaje y el no arrojar basura a nuestro entorno natural, y enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. El lunes 10, el concejal de formación Francisco Pastor presentó una nueva oferta educativa en Marmolejo. La escuela virtual de formación que ofrece el Ayuntamiento de Marmolejo pasa de 154 a 168 cursos para que los vecinos de la localidad se formen a lo largo del año. Entra en la web www.formacionayuntamiento.es/marmolejo/ y descubre todos los cursos que están a tu disposición. Enmarcados dentro de la escuela virtual de formación del Ayuntamiento de Marmolejo. Esta solución online de formación fue implantada en mayo de 2021, la cual tuvo una gran aceptación entre los ciudadanos, y es por lo que este ayuntamiento sigue apostando por esta iniciativa, aumentando el número de cursos a impartir, que pasarán de los 147 que se impartieron en el primer ciclo a los 168 que se podrán impartir en este nuevo. 168 cursos que entendemos van a englobar todas las áreas que los ciudadanos puedan demandar para su formación y necesidades, tanto en su vida profesional como en su día a día personal y diario. Desde su inicio y hasta el momento se han aceptado en la solicitud de cursos por parte de 170 ciudadanos del municipio, que han solicitado un total de 316 cursos. Se han realizado cursos de todas las áreas temáticas y, viendo los resultados obtenidos, podemos observar que lo han realizado una gran variedad de ciudadanos con muy diversas situaciones laborales y personales: estudiantes, desempleados, jubilados, trabajadores por cuenta ajena, etc. Con la misma proporción tanto en mujeres como en hombres, con un rango de edad que van desde los 16 años a mayores de 50, lo cual nos da una idea del éxito del proyecto, pues vemos como todas y todos los ciudadanos de Marmolejo están interesados en su formación y en su desarrollo. Los bloques que han tenido más interés han sido el de los idiomas, con un 23% de matriculaciones, administración y oficina con un 19%, recursos humanos con un 15%, pero en definitiva todos los bloques han tenido aceptación entre los cursos realizados. El Ayuntamiento, a través de su área de Juventud, Formación y Empleo, aúna esfuerzos para mejorar la cualificación y formación de la ciudadanía de su municipio, a través de esta aula virtual de formación, que es de carácter gratuito y que cuenta con una amplia oferta de cursos y áreas disponibles para todo interesado pueda formarse a su ritmo, compatibilizando su vida laboral, personal y profesional. Esta propuesta tiene como finalidad facilitar a todos los habitantes de Marmolejo una solución fácil y dinámica que dé respuesta a las necesidades de formación continua no reglada de los ciudadanos mayores de 16 años empadronados en el municipio. Una solución sin límite en el número de cursos a realizar por cada ciudadano, para que las inquietudes en el tema de formación puedan realizarse en función a las necesidades, ilusiones y al tiempo que cada habitante pueda dedicarle a cada uno de ellos. Los requisitos para poder optar a estos cursos de formación, que como ya hemos dicho son totalmente gratuitos, son: estar empadronado en Marmolejo, tener más de 16 años, disponer de recursos digitales con acceso a internet y ganas de mejorar competencias personales y profesionales. Se tratan de cursos multimedia interactivos que incorporan manual en PDF, guía didáctica, ayuda contextual, ejercicios y casos prácticos y evaluación perfectamente orientada al autoaprendizaje. Todos ellos con sistemas para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos que se manejan y especialmente los de carácter personal. Como ya hemos dicho antes, serán cursos totalmente gratuitos y los alumnos que lo deseen podrán realizar tanto cursos
tantos cursos como quieran, con el único condicionante de terminar uno antes de poder empezar el siguiente. Con este proyecto desde el Ayuntamiento se busca y se desea afianzar y mejorar la profesionalidad de la ciudadanía, fortalecer nuestras empresas y, por supuesto, mejorar la empleabilidad de todos los habitantes, teniendo en cuenta a su vez el gran esfuerzo que se está haciendo por parte del equipo de gobierno en potenciar el tejido industrial de Marmolejo, así como la apuesta por la mejora en el tema de turismo y hostelería de la localidad. Recordarles que una de las promesas electorales de esta legislatura será la de crear una escuela de hostelería física y presencial en la localidad, que se unirá a estos cursos virtuales. Escuela de hostelería que estamos convencidos que será uno de los pilares en el desarrollo económico de Marmolejo y en la que pretendemos que nuestro municipio sea capaz de surtir de mano de obra especializada y cualificada en el sector, en un sector en continuo auge y que garantice unas condiciones laborales óptimas para todos los profesionales del sector. La Escuela Virtual de Formación del Ayuntamiento de Marmolejo ofrecerá en este nuevo ciclo, como hemos dicho antes, un total de 168 cursos, repartidos en 10 grandes áreas temáticas: administración de oficina, comercial, diseño, idioma, industrial, legislación, ofimática, prevención y calidad medioambiental, programación y recursos humanos. Se trata de una formación no reglada y la duración de los cursos estará en un abanico que irán desde las 5 horas hasta las 105. Y como pueden ver, se abarca prácticamente todos los campos que se pueden necesitar a nivel profesional, como a su vez otros muchos que son más básicos y que permiten a un gran sector de la población la formación y desarrollo, teniendo en cuenta la rapidez y cantidad de cambios que estamos experimentando en las tareas cotidianas del día a día. Una vez finalizado el curso, si el alumno es apto, podrá descargarse o imprimir el certificado de aprovechamiento desde la propia escuela virtual. Por tanto, dispondrá automáticamente del certificado de cada uno de los cursos que realice. Para más información y para tener acceso a los cursos de esta escuela virtual, deben entrar en la página www.formacionayuntamiento.es/marmolejo. Repito, www.formacionayuntamiento.es/marmolejo. En la Casa de la Juventud se desarrolló el curso formativo de animación sociocultural para jóvenes y el Partícipe en mí. Un grupo de jóvenes pudieron formarse en la creación de ideas y ponerlas en práctica. Además, los asistentes pudieron dar a luz a sus ideas para poder tener actividades diferentes a nuestra localidad. Bueno, pues hoy estamos en la Casa de la Juventud y vamos a tener una nueva sesión del Participe SME, la antigua Mesa Local de la Juventud, cambiado de nombre, y que lo que pretende es conseguir que los jóvenes propongan aquellas iniciativas y aquellas ideas que se le pasan por la cabeza. Hemos planteado una serie de preguntas: qué es lo que me gustaría que organizaran, qué es lo que me gustaría a mí organizar y qué es lo que yo podría ofrecer a los jóvenes de Marmolejo. En estos momentos el grupo participante pues está rellenando ese tipo de propuestas que posiblemente se sumen a las actividades del verano joven. Desde el Ayuntamiento de Marmolejo lo que queremos es ofrecer este recurso y convertirnos en facilitadores para que esas ideas se conviertan en realidad. Los alumnos de la Escuela de Verano participaron en la mañana de ayer en el taller de creación de cuentos Kami Shibai. Esta es una forma diferente y original de contar historias. Los niños y niñas han ido elaborando diferentes dibujos y figuras para que hoy viernes puedan contar el cuento tanto de forma oral como también con ilustraciones que ellos han creado. Esta mañana nos encontramos en la Casa de la Juventud llevando a cabo un taller de elaboración de cuentos con todo el alumnado de la Escuela de Verano, desde los más pequeños hasta los más grandes. La actividad consiste en llevar a cabo un cuento dividido en todas sus partes. Es un cuento que va a ser narrado, ilustrado y escrito por todos los niños y niñas, como digo, participantes de la Escuela de Verano. Por la parte de cultura y más concretamente de la biblioteca, lo que se pretende con la elaboración de este taller es que se fomente la lectura y la escritura de historia. Es una actividad que la hemos llevado a cabo con Juventud, con mi compañero de Juventud Antonio, y estamos encantados y muy contentos de que haya tenido una gran aceptación entre los niños y las niñas de aquí de este edificio, que es, como sabéis, están desde 6 a 12 años.
y todas están participando, como digo, en la elaboración de una historia que además va a ser inventada por ellos y ellas mismas. Bueno, pues aquí en la Casa de la Juventud, como ha dicho Mari, pues estamos desarrollando este taller y la verdad que creo que es una actividad bastante creativa y original para este verano y para la programación que tiene la Casa de la Juventud y, como ha dicho, en colaboración también con el área de cultura. Hemos elegido este juego, este cuento, que es un cuento de valores, se llama La mochila invisible, porque también una de las cosas que queremos también es educar en valores, y el cuento está, o el objetivo que tiene, es sobre el tema del lenguaje positivo. Entonces la idea es que, además de lo que ellos se inventen, pues que se vaya también trabajando el tema de los valores. Mañana viernes será el acto de puesta en escena por parte de las creaciones de ellos, y finalmente acabaremos pues con el cuento original, para ver si han coincidido algunos de los mensajes, y si no, pues también. Le tenemos preparado nuestro pequeño escenario de Kamishibai, con nuestra música de fondo, con nuestros micrófonos, y seguro que algún actor y actriz pues saldrán mañana a escena a contar esas creaciones literarias que han hecho a lo largo del día de hoy. En la tarde de ayer tuvo lugar la presentación de la programación de actividades de verano preparada por el Ayuntamiento de Marmolejo para hacer disfrutar a grandes y pequeños. Se trata de un carrusel continuo y diario que engloba las áreas de deportes, juventud, educación, mayores, formación o cultura, con las noches de Marmolejo. La concejala de festejos, Montse Simón, ha animado a la participación a todos los vecinos de Marmolejo para que puedan disfrutar de este verano lleno de actividades diarias. Durante esta semana se ha ido repartiendo el libro de actividades en formato físico por las casas de la localidad. Este es el tercer año consecutivo que presentamos un folleto que repartimos casa por casa, en el cual hay actividades de todos los ámbitos: culturales, deportivas, para mayores, juveniles, infantiles y de festejo. En definitiva, para todos los vecinos y vecinas que quieran estar entretenidos todo el verano. Como no, para toda la gente de fuera, que vengan a pasar aquí sus vacaciones y que vean que su pueblo está lleno de vida y de actividades. Algunas de ellas ya han comenzado a celebrarse. Con este ya son 2 años los que se vienen haciendo dirigidas a personas mayores, como la actividad física en espacios biosaludables, lo destinado a mujeres como el taller de estiramiento, que ha contado con récord de participación y han tenido que hacerse en 2 turnos. El Anima Plaza, que recorre cada semana diferentes barrios del municipio para llevar la animación acuática a los más pequeños y hacerles disfrutar. Destacar también las noches de Marmolejo, que ya son 5 años los que se vienen celebrando desde Cultura. Quiero dar las gracias a todos los técnicos del Ayuntamiento, a todas las asociaciones que tienen iniciativas y organizan o colaboran con el Ayuntamiento en este catálogo de actividades. Lo que se pretende es que todo el verano, desde el mes de julio, agosto y parte de septiembre, haya una oferta de ocio para el entretenimiento de grandes y pequeños. La iniciativa surgió para que no solo se concentraran las actividades en los días de feria, sino que se diera contenido a todo el verano junto con nuevas actividades para que todo el mundo pudiera disfrutar de ellas en horario de mañana y de tarde. Así que desde aquí os animo a que deis ejemplo, participando y disfrutando de todas las actividades, porque Marmolejo, nuestro Marmolejo, es cosa de todos y de todas. Muchas gracias. Esta noche el balneario de Marmolejo se llenará de magia con el espectáculo del Mago Miguel. Los más jóvenes de la localidad quedarán asombrados con los trucos que es capaz de hacer, adaptados a público infantil y juvenil y totalmente gratuito. Este espectáculo se está llevando a cabo ahora mismo en el balneario de Marmolejo. Y en cuanto al deporte, el martes a las 9 de la noche tuvo lugar la noche mágica del tenis de mesa y del bádminton en la pista roja del Paseo de la Libertad. El miércoles hubo un torneo local juvenil de bádminton a las 9 y media de la mañana en el pabellón de las Vistillas. Hoy viernes ha tenido lugar varias clausuras de los cursos de natación. El tercer curso de natación para niños y niñas ha sido esta mañana, el primer turno a las 10 de la mañana y el segundo a las 11. Y el primer curso de macronatación ha tenido su clausura a las 7 y cuarto de la tarde. El domingo 16 tenemos paseo en piragua en el pantano del Yagua a partir de las 8 de la tarde.
En cuanto al tiempo, para esta semana se prevén máximas que superarán los 40 grados y las mínimas también estarán por encima de los 20 grados, por lo que recomendamos evitar salir a las horas puntas de la mañana y protegerse del sol. Bien, y aquí ponemos el punto y final a este tiempo que hemos dedicado al informativo semanal. Han podido ver las numerosas actividades que hemos tenido a lo largo de la semana y todas las que aún nos quedan por disfrutar durante este verano en nuestra localidad. No se olviden, el domingo a partir de las 8 de la tarde en el Pantano de Algegua tenemos una cita pendiente con paseo en piragua y como siempre nos vemos la semana que viene aquí a la misma hora y les deseo que pasen un feliz fin de semana.